Ok, mira cómo me dejó. Con fracturas de cráneo y la columna vertebral, además de hemorragias internas y severos golpes en todo el cuerpo, fueron las lesiones que sufrió Luis López, quien apenas ayer salió de cuidados intensivos. Sus primeras palabras fueron para agradecer el estar con vida y pedir al sospechoso que se entregue a las autoridades. El chofer que me machucó, por favor, que te entregue, por favor. Fue el sábado 27 de agosto, poco antes de las 9 de la noche, que Luis viajaba en su patineta eléctrica sobre la avenida Fickett en el área de Boyle Heights, cuando repentinamente, al intentar evadir un auto estacionado, perdió el equilibrio y cayó sobre el pavimento, quedando inconsciente. Para evitar un choque con ese carro, perdió su balance y cayó cabeza y se desmayó. En las impactantes imágenes se observa cuando una camioneta Ford Econoline de color blanco lo arrolla y lo arrastra durante aproximadamente 25 pies para posteriormente darse la fuga sin detenerse para prestar auxilio a la víctima. Es muy horrible lo que está pasando, muy devastador, porque el conductor no se paró, lo dejó nada más ahí tirado y pues la verdad es muy triste por lo que estamos pasando. Luis fue trasladado al Centro Médico USC del Condado de Los Ángeles, donde permanece hospitalizado en condición seria pero estable. Las autoridades y su familia piden la ayuda del público para lograr la captura del sospechoso. No sé si estaba conduciendo a la camioneta borracho o texo. No sabemos, no era un crimen hasta que el chofer se jugó.